Ya acabamos con la sección histórica de esta serie de videos. Ya pudimos ver cómo fue que Rumania recibe la influencia del Imperio Romano y crea su lengua y cultura latinas. Vimos cómo fue que se formaron los principados y el Estado rumano. Vimos que Vlad Tepes no es un vampiro. También vimos cómo fue que nació el país moldavo y su influencia rusa. Yo no soy historiador, así que pude haber cometido errores y omitir hechos importantes, pero creo que ya entendemos a Rumania y Moldavia. A propósito, el conflicto con Transnistria les queda de tarea. Ya tenemos el suficiente contexto para hablar de música en rumano. Aparte del fútbol, Colombia, Rumania y Moldavia comparten vínculos musicales. No sé si fue el primero, pero sí el más importante, hablo obviamente de Dragostea Dintei del año 2003 del grupo Ouzon, que no son rumanos, son moldavos pero cantan en rumano. Ouzon deben ser los únicos que han logrado que Colombia escuche música en este idioma. El siguiente lanzamiento de este grupo, Despretine, que significa acerca de ti, también sonó en Colombia, pero muy poco. Posiblemente esté equivocado, pero el siguiente hit rumano debió ser Stereo Love, de Eduard Maya y Vika Jigulina, del año 2009. Después vino La Avalancha Rumana, porque recuerdo que varias canciones electrónicas rumanas llegaron a sonar por estas tierras. Por ejemplo, Disco Romancing, del año 2010. Mr. Saxo Beat, de Alexandra Stan, del 2011. Y pues no podemos hablar de música rumana sin su majestad, Ina, que incluso tiene un dúo con el cantante colombiano J Balvin. Ina tiene canciones en español o compartes en español y me parece muy bonito que cante en español. Pero si en Colombia escuchamos música rumana, en Rumania no son ajenos al reggaetón. Creo que antes del año 2010 ya algunos rumanos estaban haciendo algo de este género. ¿Cómo fue que este género llegó a Rumania? Pues yo creo que es culpa de la emigración. Desde aproximadamente el año 2001, varios rumanos han ido a trabajar a España, y así fue que conocieron el reggaetón. Obviamente que este género ya es mundial, y por eso es conocido en Eslovaquia, Polonia, Grecia y otros países, pero los primeros que vi haciendo reggaetón fueron los rumanos. Antes del dúo con Ina, me parece que J Balvin ya era conocido en Rumania. En una ocasión, vi a una mujer bailando tranquila en un programa de televisión rumano. Incluso la canción tiene versión en rumano. J Balvin es un buen muchacho, pero es que su música casi no me gusta. Y es que de hecho, prácticamente no me gusta el reggaetón. Entonces tenemos que los rumanos escuchan música colombiana y los colombianos música rumana. Pero hablemos de idiomas. A mí me gustan los idiomas y quería conocer el idioma rumano. Se supone que es un idioma latino. ¿Pero cómo suena? Para saber de qué se trataba el idioma rumano, empecé a escuchar música rumana y me pasó lo que jamás creí que me pasaría. Una de las primeras canciones que escuché fue Saleila, que no sé qué significa. No he encontrado traducción de esta palabra. La hace el grupo Mandinga. La mayoría de esta canción está en español. Busqué otras canciones de este grupo y también estaban en español. Seguí buscando música rumana y no paraba de encontrar canciones en español. Estaba tratando de entender el idioma rumano a través de la música, como ya lo había hecho antes con otros idiomas, y resulta que lo que encontraba eran canciones en mi idioma. Una de las cosas más locas que me han pasado con esto de los idiomas. Es normal que encuentre canciones en inglés en otros países. Por ejemplo, en Japón había un grupo que se llamaba D&D. Tienen una canción que se llama In Your Eyes. Esta canción está en inglés. Ni qué decir de los holandeses, alemanes o finlandeses que casi nunca cantan en su propio idioma. Aunque sí he encontrado canciones en español en Rusia, Ucrania y Grecia. Por ejemplo, en Ucrania hay una cantante que se llama Michelle Andrade. Ella es ucraniana de padre boliviano, por eso canta en español. Es verdad que los rumanos, y yo diría que podemos incluir a los moldavos, son los campeones de los idiomas, porque los he escuchado cantando en varios. Los he escuchado cantar en inglés, obviamente, pero también en griego, ruso, portugués, árabe
y en un idioma que no logro identificar, pero parece turco. Pero el idioma en el que más cantan es en español, y no cantan en este idioma para exportar música, sino para su propio país, porque les gusta la música en este idioma. Y no estoy hablando de una o dos canciones, son muchas las canciones que tienen partes o están totalmente escritas en español. Por mencionar algunas, Papi Chulo, de Mandinga, ¿Qué será?, del grupo Habana, Latina Loca, de Alex Mica, Camina, de Ami, Ruleta, de Ina, y la canción Diamante, de Otilia. Y como si eso fuera poco, cuando por fin empecé a encontrar música en idioma rumano, me pasó que cada artista que me gustaba había cantado en español. Como por ejemplo la canción María, de la cantante Yo. ¿Dónde estás, María? Mi alegría, ¿dónde estás, María? ¿Dónde estás, María? Mi alegría, ¿dónde estás, María? Imagínense, pudiendo cantar en cualquier idioma, preciso eligen el mío, y eso es absolutamente hermoso. Lo más parecido es el caso italiano, porque varios artistas italianos como Laura Pausini han cantado en español, pero el amor que le tienen los rumanos y algunos moldavos al español es un caso único. En Colombia, por el esnovismo y la moda, la gente usa muchas palabras en inglés, y algunos ven al español como un idioma inferior. Mientras tanto, vean lo que pasa en Rumania. Yo mismo confieso que prefiero hacer música con título en inglés porque es más internacional. Además, soy malísimo escribiendo letras, y lo poco que he tratado de componer en español me suena muy tonto e inmaduro, así que prefiero escribirlo en inglés. Si los rumanos cantan en español, sería bueno que nosotros aprendiéramos a cantar en rumano. La canción es Te lascu inima, que significa algo así como Te dejo corazón. La canción es de Cleopatra Stratan, cantante moldava que tiene el récord como la persona más joven que ha logrado éxito comercial, por lo menos en Moldavia y Rumania. Con solo 3 años se volvió popular con la canción Gita. Hay que notar que el idioma rumano es mucho más fácil de pronunciar que el inglés, y como ya lo dije antes, los idiomas para mí funcionan en ambos sentidos. Si para mí es fácil pronunciar el rumano, para los rumanos debe ser fácil pronunciar el español. Además de esto, la ortografía rumana no es tan complicada como la del polaco, y recordar los nombres de las canciones es bastante fácil. A pesar de que el idioma rumano es latino, muchas veces no se entiende. No ocurre como con el italiano o el portugués, que se entienden bastante. Incluso el francés se entiende un poco más. Hay una teoría que dice que el idioma rumano evolucionó del dacio, que era hablado por los dacios, antiguos habitantes de Rumania, de los cuales ya hablé. Esta misma teoría dice que el dacio era un idioma itálico relacionado con el latín. Esta sería la razón por la cual el rumano no es tan fácil de entender. Aunque me gustan los idiomas, el único idioma en el que puedo decir algo es en ruso, y pues terminé estudiando ruso hasta cuando no quise. Resulta que algunos rumanos y muchos moldavos cantan en ruso. Moldavia hizo parte de la Unión Soviética, y por eso en Moldavia varios hablan ruso. Esto no era tan nuevo para mí, porque escuchando música rusa me encontré con algunos moldavos, como por ejemplo Dan Balan. Él era integrante de Ozone, los de Dragostea Dintei. Él es muy popular en Rusia. Arsenium, otro cantante moldavo, también tiene varias canciones en ruso. Por ejemplo, tiene un dúo con la cantante rusa Sati Kasanova. La canción tiene 2 versiones, una en ruso que se llama Darrasvieta y otra en inglés con coros en español que se llama Porque te amo. Además de encontrar artistas que cantan en español, resultó que encontré otros lazos de Rumania con mi país, Colombia. J Balvin es popular en Rumania, incluso tiene un dúo con Ina. Pero aparte de esto, hay un dúo de una colombiana llamada Astra
con el productor rumano Costi. La canción se llama Turn Me On Fuego. Costi es un productor rumano que estuvo nominado al premio Grammy. Es muy popular porque incluso ha producido canciones para artistas serbios como Sandra África. La música de Costi tiene influencia de la música Menele. Este género es una mezcla de música electrónica con elementos de música árabe, griega, serbia, turca, búlgara y de otros países. Si alguna vez escuchan música de estos países, van a notar que se parecen. A propósito, si escuchan música de esta región del planeta, es decir, Rumania, Grecia, Serbia y algunos países árabes, notarán que la música suena un poco reggaetonera. Pero resulta que la música de estos países ya sonaba así antes del reggaetón. Ellos ya tenían esa percusión que todos relacionamos con el reggaetón. Por ejemplo, la canción griega Melogia Elinica ya tenía esa percusión y es del año 2001, mucho antes de que ocurriera la explosión del reggaetón. La gasolina de Daddy Yankee es del año 2004, incluso Papi Chulo es como el 2003. Como vimos, Rumania y Moldavia son países latinos, porque hablan un idioma que desciende del latín, al igual que los hispanoparlantes. Varios rumanos emigraron a España a trabajar y por eso hablan español y conocen al reggaetón. Pero hay que tener en cuenta que la percusión del reggaetón ya estaba presente en la música árabe y balcánica. Como vimos, Vlad Dracula no es ninguna criatura demoníaca que bebe sangre. Fue un rey del Principado de Valaquia, un héroe nacional que luchó contra los turcos. Moldavia hizo parte de la Unión Soviética y por eso varios moldavos cantan en ruso y rumano, lo que ha facilitado que tengan éxito en Rusia y Rumania. Pero en Rumania no solo hablan en español, cantan en español y disfrutan de este idioma, lo que hace que algunos como yo sientan cariño por Rumania y mi idioma, el idioma español, bastante maltratado por tanto anglicismo y esnobismo. La música ha conectado varias veces a Rumania y Colombia, por lo tanto Rumania es algo más que el coco de Colombia en el fútbol. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Espero que hayan aprendido sobre Rumania y Moldavia. Gracias por ver el video y hasta luego.